Instagram, ¿qué tal? Javier Gutiérrez. Estáis de estreno, ya habéis empezado a compartir con el público Modelo 77. Es un thriller carcelario que narra, inspirado en hechos reales, muchas cosas. La lucha, ¿no?, de un grupo de presos en plena transición en la Model de Barcelona para mejorar sus derechos, pero también, ¿no?, una fuga de unos cuantos de ellos. Para vosotros, ¿cuál es el mensaje principal que deja esta película? Hombre, yo creo que una de las cosas principales es la historia en sí misma, ¿no? Yo lo he dicho ya alguna que otra vez, es increíble que no nos enseñen esta parte de la historia de nuestro país. Creo que es importante saber de dónde venimos para poder saber a dónde queremos ir. Y creo que es muy importante que no nos olvidemos de que hay gente encerrada que también tiene derechos. Y creo que esta película lo refleja a grandes rasgos muy bien. Bueno, es un capítulo más de esa etapa que algunos tachan de idílica y tiene tantos claros como oscuros, ¿no? De la democracia, la transición. Y habla de un mundo invisible para el resto de la sociedad, como eran las cárceles, el sistema penitenciario de este país. Y como siempre en las películas de Alberto, no solo se queda en la superficie, esto puede ser una película, un drama carcelario, una película más de sobre prisiones, sino que va un poquito más allá. Yo creo que es una película que se puede tildar de política incluso, ¿no? Creo que la última película que se hizo hablando de esto fue la fuga de Segovia, hace como la friolera de 40 años. O sea que ni se habla tanto de este tema, ni a lo mejor debemos de dejarlo a un lado, ¿no? Sí, antes lo decíais, ¿no?, que no es una película superficial por muchas cosas, ¿no? El escenario, ¿no? Increíble que en una cárcel donde en 2017 todavía había presos, la gente de Barcelona, que continuamente ha pasado por ahí, ha formado la ciudad, ha absorbido la Model de Barcelona, y que incluso los figurantes, algunos de ellos son presos, ¿no?, y han participado, que son de algunos barrios como La Mina. O sea, muchos elementos sumada a vuestra interpretación y la dirección de Alberto, que le da una verdad absoluta, ¿no?, creo, a la película. ¿Cómo lo habéis conjugado todo eso? ¿Qué sensaciones os ha dejado? Primero, filmar en la Modelo, que es una protagonista más de la película, tener el enorme privilegio de poder rodar donde realmente acontecieron los hechos, es un plus para nosotros, ¿no? Y ya es, como bien dices, sumado a una figuración que solo hace falta ver los segundos planos para ver las caras, sí. Los cuerpos, la fisicidad de esa figuración para que todo estile verdad y realismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una película que es deslumbrante. Además, Miguel, habéis hablado con personajes reales, ¿no?, de todos aquellos hechos, de aquella lucha, de aquella generación de COPEL, de aquel movimiento para la mejora de los derechos. Sí, de hecho, ayer, justo al salir de la película, nos encontramos con Daniel Pont y estaba con su mujer. Y se nos acercó un momento y nos dijo: oye, chicos, espero que no os siente mal lo que os voy a decir. La película me ha gustado mucho, pero es cierto que viéndola he sentido muchísima angustia, me han dado ganas de pegar, me han dado ganas de irme, me han dado ganas de dejar de mirar. Y joder, aunque me ha gustado, lo he pasado muy mal. Yo me lo tomé como una muy buena crítica. Bueno, a mí me dijo que se emocionó. Daniel Pong fue uno de los líderes de COPEL en la cárcel Modelo de Barcelona. Y es un buen síntoma, es un buen termómetro que uno de los protagonistas de nuestra historia, tantos años después, se emocione y esta historia también le sobrecoja, ¿no? No sé si la intensidad de los personajes, pero el hecho de que se reflejen en historias vividas anteriores, a vosotros, como actores, os es más fácil que si es un personaje de ficción pura, inventado desde la nada. Bueno, a mí me supone más responsabilidad. Claro, pues no dejas de interpretar a una persona de carne y hueso, ¿no? Efectivamente, la responsabilidad también que tú te quieras poner, pero es cierto que tienes una cierta responsabilidad con esa persona o con esa familia o con esa historia e intentas darle una veracidad que se merece. Cuando tú lo inventas, directamente lo juegas, lo creas tú. Tienes más libertad, sí. Claro. Yo, bueno, por gracia o por desgracia, tengo personas en mi alrededor que han pasado por esto. Y yo con ellos hablé, ¿no? Les pregunté cómo lo habían pasado ellos. Es cierto que no era la misma época. Y luego, confiando muchísimo en Alberto. Creo que es muy difícil no empatizar con los personajes. Ya solo como espectador, a los 5 minutos tienes ganas de que se fuguen. Sí, ¿no? Sí, vas de la mano con ellos, casi haciendo el túnel, ¿no? Sí, excavando. Sí. Eran personas que pasaban realmente por un infierno, eran palizas, vejaciones, humillaciones, alguna que otra muerte, se les iba de las manos y llegaba incluso a matar a algún preso. Y eso en el corazón de la ciudad de Barcelona, con lo cual también es muy
muy esclarecedor que las prisiones a día de hoy estén lejos de los núcleos urbanos, porque a día de hoy sería impensable ese diálogo que mantenían los presos en los tejados con la calle, ¿no? Y que gracias a eso había una comunión y también el pueblo podía pedir la amnistía y la libertad que pedían los presos. En la película al final lo que narra es una suerte de elección de solidaridad, ¿no? De presos que tenían cada uno un origen diferente, cada uno un delito diferente, pero se unen en una lucha común. Si esto lo llevamos a la realidad, ¿creéis que ahora esto sería posible con la sociedad que tenemos en 2022? ¿Somos tan solidarios como aquella gente? Yo creo que no. Para empezar, no pierdas de vista que la gran mayoría de la población reclusa en aquel entonces eran analfabetos, eran delincuentes de muy poca monta, con delitos menores y que se comían unos marrones de años y años hasta que los juzgaban. Les aplicaban la gran mayoría la ley de vagos y maleantes, había homosexuales, había médicos abortistas. Quiero decir que no había grandes criminales, o si los había era un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces, a nada que hicieses, como el Lute en su día, te caía un marronazo. Y a día de hoy sigue pasando un poco lo mismo. La gran población reclusa en este país es gente que huye de la miseria y del hambre. Y los pillan con 3, 4 kilos de cocaína y se comen unos marrones tremendos. Y en ese sentido, las cárceles siguen siendo un vertedero en nuestra sociedad donde escondemos todo lo que no queremos ver. Vosotros sois los culpables de que yo esté aquí, Pino, no yo. Tú y todos los demás, que sois chusma y deberían dejaros aquí hasta que os pudrierais. Tú eres igual que yo. No me señales. Vienes del mismo sitio y te vas a pudrir en el mismo sitio. Que no me señales. Tú tienes por años más trayectoria que Miguel. No sé si le das consejos o él, que viene de otra escuela, de otra manera de entrar en el cine, te enseña cosas a ti que tú no te habías planteado. Yo no le doy ningún consejo porque él es muy listo y en el poco tiempo que lleva ha hecho cosas muy buenas y yo creo que esto es la guinda del pastel, ¿no? A partir de ahora, el trabajo de Miguel, yo creo, no se va a perder, ni mucho menos, porque tiene la cabeza bien amueblada. Es un tío con muchísimo talento y esto va a ser un punto de inflexión en su carrera, un salto cualitativo. ¿Devuélvele los piropos a Javier? No hace falta. Pero si me has dejado tieso, jamón. Pero lo sabes qué pienso eso. Yo desde el primer momento, además, cuando le vi rodar, porque no es un personaje nada fácil, y desde el primer momento supe que Miguel iba a estar muy brillante en esta película, muy brillante. ¿Quién te lo iba a decir a ti, Miguel, cuando Daniel Guzmán te paró por la calle y te ofreció un papel? Recuerdo aquel Goya que recogiste en 2016, ¿no? Diciendo, me has regalado una vida, yo que no tenía ilusión por nada. Si pones el retrovisor, ¿cómo lo vives? Yo siempre que me quejo, hay una frase que me dijo un amigo mío que me gusta mucho, que es problemas del primer mundo, ¿no? Y siempre que me empiezo a quejar de no tengo tiempo, trabajo mucho, estoy muy estresado, me paro, miro de dónde vengo y digo, está todo bien, o sea, realmente está todo muy bien. Disfruta, o sea, no tiene más. No voy hacia ningún lado, no tengo una meta clara de querer ir. Solo disfruto del proceso y del camino que estoy recorriendo y la verdad que estoy encantado. O sea, cada día me gusta más mi profesión y creo que eso es un verdadero regalo. Entonces, ¿cómo me voy a quejar? Claro, no, desde luego. A ti casi que, Javier, por ir concluyendo, me queda preguntarte qué más te queda por hacer a ti. Uy, muchas cosas. ¿Qué tienes? Hombre, ganas, tengo la edad de Miguel, pero todavía me considero joven. No, entiéndeme. Que sí, que sí. Claro, no, me quedan muchas cosas por hacer. ¿Qué te apetece? Me apetece todo. Pues mira, estamos escuchando aquí a Gemma Rosales, que estrena hoy película. Me apetece. Hay grandísimos directores y directoras en este país. Me apetece enfrentarme, yo que soy un actor de teatro, a grandes personajes, a un Ricardo III, por ejemplo, a un Calígula. Pues nada, nos falta solo animar a la gente que vaya a los cines a ver Modelo 77 y agradeceros muchísimo vuestro tiempo y mucha suerte en esto y en lo que venga. No me cansaré de decirlo. Películas como Modelo 77 hay que verlas en pantalla grande, en el cine, y creo que este año mejor que ningún otro porque tenemos una gran cosecha de cine. Y creo que tenemos que sacar pecho y invitemos a los espectadores a ver películas como Modelo 77 en las salas. Pues mira, con estos aplausos que tenemos de fondo casi. Parece que me han aplaudido a mí. Pues muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Dani.